llamo Iñaki, trabajo educador de calle en el casco viejo en Sánchez, concretamente estamos vinculados al Centro Cívico del Campillo y hemos traído a Translab los proyectos Goyan y Agroambiental Campillo, juntamente con mi compañera Itziar, que no está en este momento, que es la que ha hecho la presentación esta mañana. Trabajamos en un barrio que consideramos que está en un proceso de gentrificación y que, en el cual las bolsas de exclusión son muy importantes y con un riesgo, con muy poca comunicación. Entonces, el planteamiento desde el Servicio Social de Base, en el cual estamos incluidos, es el de trabajar el ámbito comunitario de forma o desde el enfoque de la ciudadanía, lo cual implicaría un proceso de reflexión, participación, autonomía para decidir y responsabilidad, ¿no? Entonces, nosotros lo vinculamos a la condición de vecindad. Esta condición de vecindad, independientemente de si eres legal o no eres legal, si eres de un grupo étnico u otro, de un grupo cultural, de una religión, de un nivel económico o si tienes una formación u otra, es una condición de hecho, ¿no? Entonces, a partir de esta condición de hecho que permite el encuentro cotidiano, lo que hemos planteado son un par de proyectos vinculados a la comunidad, que se llaman Agroambiental Campillo y Proyecto Socio Comunitario Goyan, que se centra en el ámbito del ocio y tiempo libre, en la escolarización obligatoria, y lo que pretenden, lo que parten ambos es de generar un proceso comunitario en el que el proyecto, en este caso la planta, no sea un cultivo hidropónico, no sea un cultivo con mucho sustrato, con mucho abono, con muchos nutrientes, pero con poca tierra, de tal forma que cuando haya un proyecto muy potente, pero que cuando sople viento se caiga porque no tiene soporte, ¿no? Entonces, en este caso, la comunidad, el vecindario, sería esa tierra que haría que el proyecto se consolidara y que con el tiempo la aportara nutrientes. Es decir, lo que pretendemos es que los temas de ambos proyectos, el tema agroambiental o el tema más deportivo y artístico, estén vinculados a la comunidad y sean para la comunidad, pero con la comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, hablamos de vecindad. Y entendemos que el nexo común, el mínimo común denominador de este proceso es la condición de ciudadanía, en tanto en cuanto implica decisión, es decir, formar parte del proceso. Responsabilidad, es decir, ser consecuente con el acuerdo y respetuoso con el acuerdo adoptado, y participación, es decir, formar parte del proceso, tanto en la parte de diseño como en la parte de desarrollo como en la parte de evaluación. Los dos ejes elegidos son dos temas muy, muy interesantes y en este caso que nos parecen clave por dos razones. Una, el deporte y lo cultural artístico forman parte de la sociedad en la que vivimos y hay que abordarlos, y lo natural, lo agro, es una dimensión que, al margen de estar de actualidad, y necesaria, porque nos vincula con nuestros orígenes y nos vincula con el soporte sobre el que nos desarrollamos. Y al estar en un barrio muy céntrico y con muy poco espacio verde, muy empedrado y muy asfaltado, pues nos parece que es algo que nos falta, ¿no? Faltaría un tercer eje que está en proyecto y que sería el tecnológico, tanto como soporte de relación comunicación como parte de alfabetización. ¿Cuál es un poquito la clave que planteamos en este proceso? Que ambos proyectos parten de un marco técnico común. Este marco técnico común es el que plantea estos conceptos que he mencionado y la metodología para desarrollarlos. Y lo destaco ahora en último lugar, porque sí que lo que nos gustaría destacar es que estos dos proyectos son dos, pero que en el futuro puede haber más proyectos conectados a este planteamiento, generados por otros agentes sociales, por otras personas o por el vecindario, sin más. O sea, en lo que hemos pretendido tener al Translab son dos proyectos simbólicos, significativos para nosotros por la metodología y los temas que tienen, pero sobre todo la idea de que está vinculado a un proceso comunitario desarrollado con parte del barrio, no con todo el vecindario o con la diversidad del barrio, pero una parte de esa diversidad. Lo primero es un lujo, ¿no? El tener un espacio y un tiempo para reflexionar sobre tu propio proyecto y poder confrontarlo con otra gente que tiene un interés en él. Entonces, desde ese punto de vista, hay desde aportaciones concretas técnicas hasta aportaciones más concretas para enmarcar el proyecto en su contexto general, u otras más de enfoque y orientación. También nos llevamos una red de gente con energías y representantes de unos proyectos que podemos colaborar, que podemos realizar conjuntamente, enriquecer conjuntamente y mutuamente los diferentes proyectos, y también yo creo que nos hemos puesto una parte de visibilización, en este caso en una red vinculada al mundo de las salas del arte, ¿no?
un mundo ajeno a nuestra trayectoria y a nuestro bagaje, y que yo creo que nos va a permitir enriquecer desde la diversidad. Buenos días, egunon a todos y a todas. Eskerrik asko por dejarnos presentar este proyecto. Entonces, comenzaré diciendo que soy Itziar, educadora de calle del Casco Viejo. El programa Educación de Calle es un programa preventivo que depende del Ayuntamiento, es un programa municipal, pero que está gestionado por el Instituto de Reintegración Social de Euskadi, ¿vale? Es una asociación que lleva diferentes proyectos, diferentes programas, y en este caso gestiona el programa Educación de Calle. Bien. Bueno, el programa Educación de Calle en Vitoria lleva aproximadamente 20 años, algo más, y entonces tiene una trayectoria histórica importante porque, bueno, pues ha pasado diferentes fases, y entonces, en este momento, tiene una estructura importante que os explicaré a grandes rasgos a continuación, pero también tengo que decir que el Instituto de Reintegración Social de Euskadi lleva diferentes programas que hacen referencia a la infancia, adolescencia, atención de justicia juvenil, el área sociolaboral y proyectos asociativos, ¿vale? Entonces, estamos cubriendo toda la ciudad de Vitoria-Gasteiz. Somos 18 educadores en la calle que trabajamos con jóvenes en una situación de posible riesgo social. Entonces, estamos distribuidos por barrios. Yo concretamente estoy con un compañero en el Casco Viejo y solemos ser pareja educativa, chico y chica, por tener la referencia masculina y femenina. Entonces, aquí a Translab trajimos dos proyectos importantes que estamos desarrollando en el Casco Viejo para los jóvenes del Casco Viejo, y os voy a presentar uno, puesto que no teníamos mucho tiempo, que hace una apuesta importante por la diversidad convertirla en valor. Bien, el programa, bueno, nosotros, a ver, voy a pasar un poco esto porque si no, no me va a dar tiempo. Los destinatarios son niños, niñas, jóvenes del Casco Viejo, entre 10 y 18 años, que presentan una situación de posible riesgo social. Entonces, para eso intervenimos nosotros. El objetivo es detectar esas situaciones y poder implementar programas de prevención para una socialización positiva, ¿de acuerdo? Y sensibilizar a su vez a la comunidad de la situación de estos jóvenes y de la situación que en este caso tiene el Casco Viejo. Vale, una metodología de trabajo que se basa fundamentalmente en trabajo individual, en trabajo grupal y en trabajo comunitario. El trabajo comunitario sería sensibilizar a la comunidad de cómo, de las problemáticas y necesidades que tenemos, conectar con los recursos que tenemos en el Casco Viejo y en la ciudad y tener cierta incidencia en el entorno. Entonces, nuestros proyectos, los que han venido aquí al Translab, que son Proyecto Goyan y Proyecto Agroambiental, se estructuran dentro de la planificación comunitaria, pero que a la vez nos articulan una intervención grupal y una intervención individual con los jóvenes del Casco Viejo, con jóvenes, niños y niñas del Casco Viejo. Entonces, bueno, aquí las fases de intervención, como contactamos primero con los jóvenes en la calle, después pasamos a una fase de motivación, una fase de seguimiento. Es un poco para que veáis la estructura y luego los proyectos transversales que también tenemos, ¿vale? Estamos integrados en los servicios sociales de base. Son equipos que se estructuran con una responsable, trabajadoras sociales, el psicólogo o psicóloga, y luego estaríamos nosotros, los educadores de calle, ¿vale? Aquí os presento una diapositiva de cómo se organizan los centros cívicos. Nosotros colgaríamos de intervención social, ¿vale? Y a continuación sí que os presento el proyecto de educación ambiental. Bien, es un proyecto de ecología social, se diseña dentro del ámbito comunitario, pero como os he dicho anteriormente, nos da cobertura para la intervención individual y la intervención comunitaria con los jóvenes con los que trabajamos nosotros, en este caso, en el Casco Viejo. Vale. El Casco Viejo
se define por una gran diversidad social y cultural. Entonces nosotros, Iñaki y yo, decidimos hace un par de años que esto se tenía que convertir en valor y que esto lo teníamos que transmitir en nuestra intervención socioeducativa, en nuestra intervención pedagógica con los jóvenes. Entonces decidimos que podía ser un paralelismo importante, un paralelismo chulo, una metáfora, decirles a nuestros jóvenes, a nuestros chavales, que si diferentes plantas, diferentes hortalizas son capaces de vivir en un entorno pequeñito, pues igual nosotros en el casco viejo podemos vivir, podemos convivir de una forma sana, saludable, ecológica, ¿vale? Entonces, el casco viejo, ya os digo, hay mucha minoría cultural, por lo tanto, mucha diversidad cultural. Nuestros jóvenes, un 90% aproximadamente, son de minorías culturales. Hablo de jóvenes magrebís, jóvenes africanos, subsaharianos, jóvenes de Europa del Este, jóvenes de Sudamérica, Centroamérica. Entonces, queríamos convertir esta diversidad social y cultural en valor. En un aspecto, sensibilizar a la comunidad; en otro aspecto, trabajar a nivel grupal con nuestros jóvenes mediante este paralelismo; y después, a nivel individual, con cada uno de los jóvenes con los que nosotros y nosotras diseñamos unos objetivos. Entonces, tengo dos minutos. Vale, la acción es una huerta en el Centro Cívico El Campillo, una huerta en la que nuestros jóvenes podían ver y experimentar esta metáfora, este paralelismo, y tuvimos que pedir los permisos, nos dejaron y ahí tenemos nuestra huerta, podemos ver la foto, una huerta que, ecológica, de cultura ecológica, para la que tenemos un método que nos orienta, también es un método que a nivel educativo nos estructura bastante, es el método de Gaspar Caballero, y pusimos nuestra huerta y ahí tenemos a los jóvenes del casco viejo. El objetivo era un poco combinar medio ambiente con educación. Entonces hablábamos de entorno, sostenibilidad, soberanía alimentaria, hablábamos de diversidad, por eso nuestro proyecto se centra en diversidad, el ecosistema, diversidad como valor, como salud. Alimentación, se estructura, es un pilar importante, alimentación, consumo y salud. Otro pilar importante, entorno comunitario, la tierra y la incidencia en el entorno. Y la participación, queremos también que en este proyecto participe el vecindario, participen todos los jóvenes y que después también a nivel de ciudad podamos tener sugerencias y que sea una vía de participación. Se enmarca dentro de la educación para la ciudadanía. ¿Vale? Entonces, pues eso es un poco corto para explicarlo, pero ya está. Gracias. Y aquí las fotos de nuestros jóvenes.